Bueno, amigo, pues ahorita le dimos una buena lavadita a este camión. Hay una más o menos. Ahorita lo que vamos a hacer, vamos, fíjense que este camión desafó allá la válvula de FDR. Vamos a dar una checada. Su checadita. Vamos a llevarla ya con el mecánico hasta ahorita. Este que venga para que lo saquen, no se la va a entrar. Ah, sí. Vamos a rellenarle un poquito de antifreeze, está en la mínima. Vamos a echarle de una vez ahorita, antes de hacerlo rondar. Y como les digo, empezó a fallar la válvula EGR de este camión, y entonces lo vamos a llevar a que al taller ahorita ya con... Ya nos trajeron aquí el antifreeze, vamos a rellenarlo, ¿ok? Quedó. Bueno, amigo, pues y ahora sí, una vez que ya checamos niveles y ya rellenamos niveles, en este caso fue de antifreeze, aceite anda bien. Ahorita vamos a darle una checadita a las llantas también. Vamos a checar el nivel de diésel también. Bueno, es algo que se tiene que checar. Pero ese ya que esté calentándose ahorita, ¿ok? Está. Por lo pronto vamos para acá adentro. Vamos a echarlo a andar. Ahí está la válvula EGR. Esta es la que les digo. Esta es la válvula. Esta es una válvula EGR. Ahí está, nueva. Es la válvula EGR. Este llevan aquí adentro, es lo que se tapa. Este es como un papalote que lleva ahí adentro. Y bueno, ya se le ha hecho varios servicios, pero se va a cambiar. Ahí está nuevecita la válvula EGR, ok. El T800, el T800 AeroCap. Vamos a echarlo a andar, amigos. Vamos a llevar el estéreo. ¿Cómo la ven? Ahí está. T800 entera. Ya pagaron los códigos. Vamos a echarlo a andar. Ahí está. Ahí está, prendió todo bien. Vamos a poner el cruise control un rato. Y este es el, vamos a prender la luz, mientras que se calienta. Este es el camarote, ya se la había mostrado en otras ocasiones. Esta es la litera, los estantes que trae aquí. Bueno, pues este es el camarote que trae, amigo. Este es el camarote. Entonces, pues vamos a checar el diésel, amigos. Vamos a checar el diésel porque aquí me marca que trae menos como un cuarto, pero no sé, la verdad, si marque bien eso. Como yo no traigo asignado este camión, vamos a checarlo mejor físicamente. Pero para eso voy por mis guantes. Para eso voy por mis guantes. Vamos, con uno es suficiente. Vamos. Trae más
bastante diésel, hasta aquí marca. ¿Qué? Con diésel no vamos a parar. Vamos, amigos. Vamos a poner ese tiempito. Una chulada de camión este, ¿eh? Este 800 es una chulada de camión. Bueno, amigos, pero ¿saben qué? Antes de salir voy a hacer una leve parada aquí para llegar por un cafecito. Vamos a llegar por un cafecito aquí. No nos demoramos, ok. Vamos a llegar por un café. Un cafecito para desayunar. Y un carro, vamos a ver que nos den chancita. Ay, que había chance, pero no. No vamos a ser tan violentos, va. Ok, amigo, pues vamos allá. Vamos a comprar algo, amigo, porque para desayunar algo, ¿no? Vamos a desayunar algo aquí con nuestros amigos del DIF. Esperemos no estorbar. Buenos días. Vamos a agarrar el cafecito de canela, ya está. Ay, 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 ya está listo. Vamos a echarle uno de canelita. Listo, amigo, vámonos. Huele. Vámonos. Y bueno, amigo, pues este es el T800. Ahorita lo llevamos para allá, para el taller, a que le hagan unas reparaciones ahí, para que le cambien la válvula EGR, la EGR, y le hagan una limpieza ahí al sistema, ya que al parecer tiene mucho hollín y eso es lo que está provocando que la válvula empiece a fallar. Y pues le resta bastante potencia, así que pues ahorita va para el taller para que le hagan ese cambio y esa limpieza del sistema, ductos y lo que corresponde a lo que es el sistema de donde va la EGR. Imagínate que... Bueno, pues ahorita vamos para allá, amigo. Ya lo vamos a llevar allá al taller. Ahorita voy a hacer una parada porque se me pasó una cosa y vengo preocupado por ello, que es poner las mangueras, las que conectan el remolque. No me fijé, como yo no lo desenganché, le revisé niveles y todo, diésel, llanta, pero se me pasó revisarle las mangueras si las habían puesto en el lugar donde deben de ir, ya que si no las pusieron podría correr el riesgo ahorita de que se caigan o que se caiga una manguera al piso y vaya arrastrándola
o la pise una llanta y reviente las mangueras esas. Entonces, ahorita voy a tener que hacer una parada, amigos, para revisar. Para revisar esas mangueras. Porque como les digo, se me pasó. Se me pasó. Y ni modo, pues. Ahorita voy a hacer una parada para checar ese dato, amigo, porque es muy común que con el brincoteo tiendan a... Aquí me voy a salir en esta, para agarrar la vía lenta. Aquí está la agencia Kenworth. Ahí es donde estaba parado un día este camión, ahí en el 2013, ahí estaba. Ahí tengo unas fotos donde vine por él. Mire, aquí está la concesionaria Kia. Muy nueva, nueva. Esta concesionaria aquí. Mire qué bonito carro, el Soul. Ese carro me encanta, ¿eh? El Soul. Se me hace muy bonito. Tiene muy bonito, muy poca esa concesionaria, pero se ha visto que ha estado vendiendo bastante carro, ¿eh? La Kia. Muy bonitos. Muy bonita estética por dentro tienen. Pero bueno. Ay, como les digo, en el 2013 vine por este camión ahí a la agencia, a esa, ahí lo trajeron de Mexicali y ahí, ahí estaba. Miren, por aquí va a haber una parte donde parquearme. Por aquí me voy a parquear, amigos, para checar esas mangueras, porque no vaya a ser que no vayan, no estén en su lugar y me vaya a ocasionar algún problema. Así que más vale pararme y checar, amigos, y checar eso. Ok, vamos a checarlo. Vamos a checar eso. Ah, no, sí están correctamente. Están correctamente con el, puestas en el lugar donde van. Ok, y eso se me había pasado. Y pero bueno, lo bueno que sí van donde deben de estar, amigos. Así es de que, bueno, pues órale, pues, vámonos. Vámonos. Sí, porque es muy común, amigos, que se tapen esas mangueras cuando va uno botando. Si las llevas ahí arriba, muchas veces uno rápido las desconecta y las deja ahí nomás en la... ahí en la parrillita. Pero pues con el brincoteo y eso pueden caerse, arrastrarlas en el piso, y pues ya cuando uno las quiera usar, pues ya no se va a poder conectar al remolque. O cosa un poquito más extrema, que la puede pisar la llanta y reventarlas, de hecho las tres. Así es que, pero bueno, ahí pasamos, ahí quedó todo bien, amigos. Ahí lo bueno que ya iban conectadas, así que se me pasó ese detallito, pero lo bueno que todo va bien, todo va bien, todo va bien. Así como les digo, vamos para allá. Este tema 800 es una chulada de camión. Me gusta bastante porque no brinca, trae, es un camión muy cómodo. No brinca, trae suspensión de aire enfrente, en la suspensión de enfrente, en la llanta, en el eje delantero. Trae suspensión de aire en las mancuernas atrás, en los diferenciales de atrás de las mancuernas. Suspensión de aire. Trae suspensión de aire la cabina. La cabina trae suspensión de aire. Y la verdad, eso lo hace un camión muy cómodo. Lo hace un camión muy, muy cómodo para transitar. Es un camión que no cabecea por lo mismo, por la suspensión que trae. Y luego su aire en el asiento también, pues, le ayuda otro poquito. Bueno, digo,
A comparación de otros camiones, no brinca, porque antes yo en esta compañía traía lo que era un autocar, amigos. Ay, ay, ay. Ah, ¿se acuerdan qué autocar? Tengo un video con él donde lo llevamos a la chatarra. Lo llevamos a que lo le metieron unas pinzas y lo destruyeron todo. Hay muchas personas que critican ese acto de por qué se llevó ese camión a la chatarra. Si muchos decían, no, que está bueno, que mejor lo hayan hecho esto y aquello. Bueno, déjenme decirles que la compañía así lo decidió la compañía por el programa de chatarrización que había del gobierno federal para el transportista, en lo cual le ayudaba algo así. No estoy muy bien enterado, pero lo que sí sé es de que fue a través de un programa que llevabas tu camión viejo, y te daban uno nuevo, que fue el que se sacó este camión. Entonces no sé cómo funcionaba ahí, pero me imagino que era un gran aporte para el camión nuevo que ibas a adquirir. Entonces ese era un programa del gobierno para ir quitando troques ya más antiguos e ir metiendo camiones, equipo más nuevo. Entonces por eso fue de que ese camión se llevó a la chatarra por parte de ese programa. Y por eso es de que le metí. Y amigos, no grabé ese día, pero haga de cuenta que era una máquina con un brazote así y unas pinzas. No quise grabar allá adentro por temor a que me llamara la atención o algo. Y resulta que sí se podía, pero bueno, ni modo. Estos amigos, y bueno, entonces, pero ahí lo deshicieron todo, amigos. Con esas pinzas lo trozaron, eran unas tenazas trozadoras que todo lo trozaron. Pero bueno, traía ese camión con suspensión de muelles, todo, amigo. Ay, papaito chulo. Qué bonito tronaba, qué bonito brincaba ese camión. Brincaba algo bien, algo bien. Es que la mayoría de camas bajas traen suspensión rígida en la parte de atrás, se maneja a través de balancines. Bueno, al menos las camas bajas que traemos son balancines. Hay de suspensión de aire, pero yo prefiero en cama baja. Bueno, dependiendo el trabajo y dependiendo, pero prefiero mejor la de balancín con llanta adentro. ¿Por qué? Porque hay muchas maquinaria. Por ejemplo, el otro día la trituradora que moví con un centro de gravedad alto. Entonces una cama baja con suspensión de aire tendiera a perder mucha estabilidad en ese tipo de movimientos, y siendo muy peligroso, amigo, estando entrando a un desnivel que podría jalarte la carga en una curva, incluso hay curvas donde tienen mucho peralte, donde ahí está mucho declive, y eso te podría, tendrías que agarrarla a cierta velocidad, pero, o sea, bueno, lo que sí sé que es muy peligrosa que te vayas a bajuelear y tender a acostar la carga. Entonces la carga
la cama baja de balancín, con llanta adentro, que son como, dependiendo, 16 llantas en la parte trasera, te da mucha estabilidad. Te da mucha estabilidad en cuestión de transporte, con muy alto centro de gravedad. ¿Qué quiere decir el centro de gravedad? Que la carga, el peso en sí está muy arriba. Entonces, cualquier declive, cualquier situación que te saque de balanza, pues tendiera a ladear. Entonces, este tipo de cama baja de balancín te da mucha estabilidad. Es un poco más rígida, más fuerte. Entonces, tiende a no ladear mucho. Entonces, por ese lado, sí, yo prefiero la de balancín. Prefiero también la que trae llanta adentro, aunque es más batalloso. Más... ¿batalloso por qué? Porque, dígame... En veces vas en la carretera, y no a saber qué tantas cosas te encuentras tirado en la carretera. Tornillos, me he tropado tornillos. Una tornillería que van tirando mucho camión por muelles. Hojas de muelle. Pedazos de llanta. Tubo, de todo, amigo, mucho fierro tirado en la carretera. Cuando vas, ya lo miras de cerquita, así, ¡ay! ¿Para dónde le sacas la vuelta? Solo vas pidiendo a Dios que no te toque, que no toque una llanta por un lado, porque si no la vas a tronar, la vas a echar a perder. Entonces, ese es el riesgo que llevas cuando llevas llanta adentro, amigo. Porque no es lo mismo con una llanta, con una cama baja de tres ejes o un camión normal, que miras algo en la carretera y le pasas por el medio y todo pasa por el medio y no pasó nada. No pasa nada. No pasó nada. Tienes más, más chance de esquivarlo. Mucha más chance de esquivarlo que con una cama baja de 16 llantas. Porque con una llanta 16 llantas, pues, no vas a poder esquivarlo. A menos de pararte, y si puedes pararte, porque muchas veces ya lo miras ya cerquitas, pues entonces traes carro atrás, pudieras hasta ocasionar un accidente. Tiene sus pros y tiene sus contras. Una llanta, una cama baja de tres ejes, como la Challenger, como varias tipos de ese tipo de cama baja que tienen tres ejes, incluso hay unas que tienen hasta cuatro ejes seguidos, pero sin llanta adentro. Son de 12 hasta 16 llantas, pero corridas. Pues también, o sea, le digo, muy bien, pero y con bolsas de aire. Diferente, dependiendo para las carreteras que lo ocupe. Y para lo que uno mueva, hay diferentes tipos de camas bajas para todos tipos. De hecho, no. ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¿Quién sabe? Vamos a ver. Yo, ole, ¿y el Arturo no está por aquí? No.